En un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública y la Guardia Costera de Estados Unidos, se logró el decomiso de 733 kilogramos de marihuana, así como 200 kilogramos de cocaína, cargamento que iba en una embarcación que encalló en aguas del Pacífico Sur, sector de Bahía Ballena, en el Cantón de Osa. Esto sucedió durante el fin de semana, producto de una alerta suministrada por las autoridades estadounidenses, quienes reportaron al Servicio Nacional de Guardacostas que observaron una embarcación que se dio a la fuga tomando como rumbo las costas, específicamente por Guamarul, cerca de Bahía de Draque, en Osa, razón por la cual dieron persecución, lo que dio con la embarcación encallada. De esta forma se coordinó con la fuerza pública para que efectuaran un rastreo terrestre. Mientras tanto, los guardacostas observaron que en la embarcación se hallaban varios sacos con aparente droga. Siendo así, llevaron la lancha y la droga a Quepos en Punta Arenas, lugar donde la PCD contabilizó 34 sacos multicolor con 1.173 paquetes que contenían 737 kilos de marihuana y 240 kilogramos de cocaína. Así lo reportaron los oficiales de la PCD, quienes efectuaron una minuciosa revisión en la embarcación, donde determinaron que de los 34 sacos multicolor, 24 contenían marihuana. Esta droga iba distribuida en 933 paquetes. De esos paquetes, 392 pesaban 500 gramos cada uno y 541 paquetes de un kilogramo cada uno, sumando un total de 737 kilogramos de marihuana decomisada. Mientras que dentro de los 6 sacos restantes estaban 240 paquetes con un peso de un kilogramo cada uno, lo cual sumó los 240 kilos de cocaína decomisados. Igualmente, la embarcación confiscada es de 2 motores de 200 HP, sin nombre ni matrícula. Dentro de ella, las autoridades costarricenses hallaron 12 estañones de color azul sin combustible. Eso también fue incautado. En lo que va del año, las autoridades de seguridad pública contabilizan el decomiso de 24 toneladas con 176.71 kilogramos de cocaína y 5 toneladas con 788.53 kilogramos de marihuana.